Hola, 88 y bienvenido o bienvenida al canal. Hola camarada Sots, ¿qué onda? Dejándola bien buen Sots. ¿Y por qué tan temprano, broteo? ¿Cómo están mis amigos de Impacto Crítico? Muy buenas Pero que tardes. Veo un sot salvaje esperando para ser domado. Bienvenidos y bienvenidos aquí a su canal de Impacto. Buenas. ¿Cómo estamos? Muy Únete buenas a nuestra mis comunidad amigos. De Discord de ¿Cómo estamos? Gamer House, todos los juegos ¿Cómo HTTPS le están pasando? 2.//discord.gg/. Hoy como verán, tenemos justamente Hola Impacto. Pues para Hola, todos ustedes, Osero TDC0, ¿no? Cero y bienvenido o bienvenida al canal. Un montón de cosillas, ¿no? Pero básicamente lo más importante que tenemos es todo bien. La ya vi que andabas en el proyecto 2.0. Ah, esperando ¿vieron? Novedades sobre el tema Eso este del Crew 2.0. Todos los que me están siguiendo, pues ya vieron que hoy saqué las primeras novedades del proyecto Waifu. Ya está en camino, Iniciaste señores. Temprano hoy. Así que los espero. Sí, hoy inicié porque tengo dos streams para el día de hoy. Este que es cortito y uno más tarde. Ahí ya está que la piscina. Hablará exactamente. Voy a hacer dos streams el día de hoy, más bien. Voy a hacer este que es cortito y después el que sigue. Así es, la piscina lista para el proyecto Waifu, así que ya saben mis amigos, sus ¿cómo se dice? Sus aportaciones son muy importantes y ahí están avanzando el proyecto, les agradezco mucho. Esa la pongo yo, carnal, esa yo la pongo, ya la traigo puesta, no te preocupes por esa. Bueno, señores, es que me la pusiste votando, güey. ¿Qué te iba yo a decir, güey? No, sí, nah, la dejaste votando ahí para meterla al gol, güey. Pues, ¿qué? Bueno, mis amigos, ¿qué onda? Tripulación 2.0. Hay sensualidad para hoy, esto se llama felicidad. Hay algo bien, bien importante en Tripulación 2.0. Hola, buenas.
que hola, es de las cosas que quiero, y bienvenido o bienvenida quiero al canal. Que veamos el día de hoy, ¿no? Voy a mi cuenta, ahorita estamos en mi cuenta normal. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Se sienta en ella como silla. Ah, ¿ya viste? Bueno, tripulación 2.0. Vamos a ver algunas cosas. ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Qué hay, Ocampo? ¿Cómo estamos, carnal? ¿Todo bien? Y bienvenidos a todos, de verdad, les agradezco mucho. Recuerden, tenemos los drops activados, ¿sí? No los podrán completar en esta, porque no va a ser tan larga mi emisión de esta. Tengo dos hoy, esta emisión y una más tarde. No me quedo de seguido porque tengo que comer y aquí, como ya vieron, tenemos la piscina, la familia, en fin, todo el show, ¿no? Pero la tripulación 2.0, ¿no? Es a lo que vamos. Esta es una tripulación que tengo muy bien avanzada. Justamente son de las cosas que quiero ver. Vamos a ver cómo tengo esta tripulación con tres habilidades prácticamente. Esta también está muy bien. Vamos a ver cómo tengo mi KB-1 con tres habilidades. Este es un buen tanque para probar mis habilidades justamente. Vamos a abrir los libritos de entrenamiento que tengo. Vamos a rellenar el máximo, lograr esta cuarta habilidad. Ahí está. Tengo este de 100%, me va a dar 2. Este me da 0.57 acá, 2. Si yo pongo este librito, bueno, le estaré desarrollando el 49% de la quinta habilidad a este tanquecito, ¿no? Entonces, lo que quiero es probar qué onda con estas situaciones, ¿no? Tengo un manual universal que honestamente no quisiera gastar aquí. Podría comprar uno de este lado para conseguir lo mismo, ¿sí? El 70% tendría que gastar, ya saben, algunos millones, ¿no? Para probar esta situación de el KB-1, 20.000 de experiencia a esta cuarta habilidad. Ya no le son tanto como se podrán dar cuenta, ¿sí? Pero quiero que probemos eso, ¿no? Entonces, ahí va otro librito. Como no, vamos a chutárselo. Vamos a ver, entonces, tenía aquí me quedaría con el 51. Pero yo ya lo tengo, carita triste. Bueno, así pasa. Pero ya sabes que hay más, ¿no? Ayer estuvieron otros. Y hoy salió el G-Sword aquí a la venta en los otros. Entonces, la verdad, yo creo que mejor voy a comprar el librito. No pasa nada. Manuales universales. Estos son a través de misiones. Estos manuales universales se obtienen a través de misiones. Y estos que son iguales, 250, pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí lo voy a aplicar. Subimos con esta a la cuarta habilidad, al 51. Ahí vamos a aplicar un 2% extra. Luego esta seguiría otro 2% extra. Me parece maravilloso. Le vamos a aplicar otro 2%. Ahí está. Otro 2%. Ahí estoy en el 59. Que tengo, tenía que salir ese. Al 61. Ahí están al 61. Con esto lo dejaría al 66%. ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo estamos? Aquí tenemos un KB-1 de veras bien, bien OP. Ya lo dejaría con esto, fíjense, pero vamos a dejar estas habilidades así y le voy a aplicar. Oye, esta. Hace rato te dije que sí me podía meter a tu clan, pero no me dejaba salirme, quién sabe por qué, y pues ya no pude mandarte solicitud para unirme al clan, perdón, bro, a ver si mañana se inscribe. Rattlesnake, no te preocupes. No, yo no tengo un límite de tiempo. Si no vienes hoy, ya no te acepto para nada, carnal. Usted venga al clan, juegue, no, pásela bien cuando pueda. Viene aquí. Es para que vean lo que quiero con el punto para la tripulación 2.0, mi hermano. Es por eso. Entonces, además el KB-1 es un tancazo que se usa muchísimo. Gracias por seguirnos, bienvenido a Impacto Crítico, Nofus-Black. ¿Qué onda, Nofus Black? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Hola, muy buenas y gracias por seguirnos. Lo dejaría al 67 con 26, aquí lo dejaría con 67 más 11. O sea, no sube tanta ya mi cuarta habilidad. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a ver aquí en esta siguiente habilidad, yo le pondría, ya tengo las reparaciones, hermanos con armas, todo, ¿no? Entonces, yo aquí le pondría un reconocimiento para aumentar ahí está habilidades. El KV1 contra Max a la madrugada en el servidor intuición, de Sudamérica es una masa, jajajaja. Intuición, claro. Por este lado, no hay nada que decir. Vamos a ponerle lucha contra incendios. O sea, odio estas habilidades. Ven estas habilidades. Díganme, ¿de qué sirve llamar por venganza, señal amplificada, retransmisión? O sea, por cierto, mis amigos, tengo una encuesta que está en este momento activa que me gustaría también que me pudieran responder. Les comparto el link, también mi bot va a estar aquí compartiéndola, pero me gustaría mucho que respondiéramos esa encuesta para saber qué onda con esto, ¿no? Impacto controlado, en un KV1 sí me funciona, pero no le tengo puesto de reparaciones. ¿Cómo puede ser reparaciones? Ya tendría que estar aquí, ay Dios mío. Reparaciones ahí, o sea, es vientos contra incendio, muy bien, y de habilidades, reparaciones, antes que cualquiera de estas otras, reparaciones, ahí está. Ok, entonces va a ser nuestro sujeto de estudio para la tripulación 2.0, además de todo lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a cambiar de esta cuenta y vámonos a el sandbox. Vamos al sandbox a ver y a probar todo lo que necesitamos para este entorno de pruebas. Vamos a ver, aquí está el sandbox corriendo vientos. Ahí está. Tripulación 2.0. Hay muchas cosas de la tripulación 2.0, como ya les había comentado en el video que yo hice, que me gustan. Hay otras que no me gustan tanto, pero de antemano lo que a mí me gustaría que cambiaran, entre muchas cosas que iremos descubriendo, que hay cosas que no tengo muy claras, ¿no? Es lo de los comandantes y las, ¿cómo se llama? Estos ayudantes, ¿sí? ¿Cómo se le llaman? ¿Por qué no la puedes contestar? ¿Qué te mandó? ¿No te dejó contestarla? Solo cagué una pregunta. Quite la opción de sí. Ok, entonces vamos a ver entonces. Es muy fácil sacar maestría sentir 6. No fue mi intención. Vi una habilidad cubufea la recarga a ver. A Lefebvre. Mal. Ok, aquí estamos ya viendo lo que nos están diciendo. El video, el mismo video de que tenemos. Ahí está. Entramos. New Crew Books. Ahí tenemos un montón de libros. Vamos a ver qué onda con estas tripulaciones. Dice, ya la cagué. Dice, ok, ya vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, a ver. Llénenla por aquí. Más bien, a lo mejor ese es el detalle. Tiene que ser este link en lugar de el otro. Vamos a ver. Ahí está. Y ahorita dice, tal vez, ¿no? Ahí está, debe ser así. La primera pregunta, le quite el sí. Ya está. Ah, okay. Okay.
Vamos a... Desbloquee Elise. Ahí está. Ahí está, En entonces ahí camino al está. 277, amigos SOTS. Vientos, vientos, vientos. Ahí Go. está arreglada la encuestita, ¿eh? Que anda en camino al 277, Nico, esa es la actitud. Entonces, tenemos nuevos libros y entrenamiento. Tenemos un montón. Nos están dando aquí un montón, ¿no? Vientos, entonces ahí Sandbox. está. Sandbox. Sandbox y drops activados, ¿eh? Abusados. Yo ya la hice, Entonces, mi señor SOTS. buenísimo, mi estimado Nico. Les agradezco mucho que participen en esta. Los dormitorios. Esto es otra cosa que casi no se toca, pero que es tan interesante. Los dormitorios, ¿no? Ya no son barracas, ahora son dormitorios. Eso me ¿Qué es gusta, eso? ¿no? El sandbox, ¿qué es esto? Los dormitorios, ¿Qué las pedos, amiguito, barracas. tan temprano haciendo la ¿Qué streameación? onda, mi querido Crimi? Sí, ya sabes, pues hay que regalar drops. Hay drops activados, entonces voy a hacerlo cortito porque tengo que estar trabajando el día de hoy sobre la 2.0. Bueno, de hecho, de aquí hasta el domingo, 2.0 drops activados. Quiero entender de qué va esto. No sé ustedes, pero a mí me parece que además de todos los cambios que ha hecho el Wargaming en el juego o los desarrolladores y que han propuesto, este en particular es el más importante de todos, de todos, de todos. Y quiero descubrir las cosas bien, entenderlo bien, porque todavía hay algunas cosas que me parecen confusas. Me gustaría dar mi opinión y que pudieran funcionar algunas de las cosas que opino y Me que nos parece pudieran que el apoyar en tema de eso, ¿no? Homebrew 2.0 va a ser para gastar más dinero en el juego y jugadores como yo con 50 años y que juego desde el 2011 únicamente queremos jugar. Además, esto de aprender más cosas nuevas se hace molesto. Kai Kai, ¿qué ¿Qué onda? ¿Cómo pasará con estamos? las Bienvenido voces al de las canal. tripulaciones especiales? Exactamente, Cas. Kai Eso es uno de 676 mis Kai, hola, bien, detalles. buenas y gracias por seguirme. Justo es algo de lo que yo quiero Gracias por saber y que me seguirnos, quiero que bienvenido al cambien. Impacto Las Primitivo Kai voces y las 676 Kai. skins de mis El dinero tripulaciones no tiene nada que ver especiales. en la tripu nunca capa. He estado pensando en sacar los tanques de tier bajos con Maldavelu en 8 y Winrate para mejorar eso. Ahora sí que me agarraste con la saliva, se me va a estar. Nico, buenísimo. Nada más que sí me gustaría que me traten de ayudar. Concentrémonos en este tema que es la tripulación. Y de acuerdo a lo que dice el OTDCO, La única manera de TDCO. levelear una tripu rápido es comprando libros con créditos del juego. LOL. O Efectivamente, sea, ¿no? me compré la tripu de Gelsu en Dipanzer solo por las voces TT. Y no eres la única, y no eres la única, ¿eh? Y no eres la única, ¿eh? O sea, Cobra, está el Gianluca, y un montón más, ¿no? O sea, que es por las voces, ¿no? ¿Y dónde van a quedar esas voces? De veras, un elemento tan importante, ¿dónde van a quedar las Quizás voces, estoy ¿no? equivocado, En la por eso imagen. necesito me ayudes con este tema, amigo. Mi estimado, te deseo, justamente yo también En la quiero tripu nunca descubrir gastará esto, ¿no? dinero. Pantla, tus hijos Gabriel-Panzer24 Mira, Uset 0 bits 2 Leia y Papantla, tus tal hijos vez el duelen. crimen, tal vez el Solo crimen, tiempo y créditos. tal vez el crimen No tiene se razón, mencionó de eso. pero tal vez no. No se ha mencionado nada de eso, Oye, Crash. lo que Y vamos a es hacer hoy. vamos a analizar y ver la tripulación 2.0, ¿no? Chosmitax. Hola, muy buenas y Chosmitax, ¿qué gracias por onda? seguirnos. Puede que tenga Gracias por razón el seguirnos, crimi, bienvenido a ¿no? Impacto Crítico, Chosmitax. Pero puede que no, porque hay que recordar que, por ejemplo, tú puedes entrenarla con experiencia libre, ¿no? Y eso también es muy importante, ¿no? La experiencia libre para te sale más caro, pero es dinero, ¿no? Y entonces, los new crew structures. Uy, a ver qué pasó.
Su amigo, la Catarina, se perdió. Bueno, eso pasa con... Entonces, tenemos crew structures. Ahí tengo un montón y compré todavía un montón. Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar con todos estos? ¿Ven? O sea, esto es lo que me interesa también. Digamos que es un tema secundario. Es la imagen, la voz, ¿no? Que nada tiene que ver con la parte mecánica, ¿no? Vamos a ver qué onda con estos instructions. Vamos a dejarlo por ahí. Ok. Tengo completed reward, bonus gold, 52 mil, un millón, bla, bla, bla. Tengo todo esto. Free experience, ahora tengo 99 millones y 4 millones de créditos, ¿no? O sea, un montón de cosas que se me agregaron, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué onda con la tripulación de mi 140. Es una de las tripulaciones que más trabajada tengo, ¿no? Ok, pero no era nuestro objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio dijimos que es nuestro KB1, ¿sí? Que ahorita arreglamos, ¿no? Ahora vienen ya por default Six Sense y triangulación, vientos, ¿no? Entonces, sí, bueno, ya vimos este video, gracias. Convert Crew. Sí, available skills point 7. Vamos a ver, vamos a convertirlo, ¿no? Yo con esta, fíjense, esta que tiene, o sea, cuatro habilidades, estoy llegando a un nivel de 49. Chosmitas, ¿cómo estamos, canal? Gracias por seguirnos, bienvenido al canal, ¿no? O sea, ¿qué onda, señor Will? ¿Cómo estamos, no? ¿Hasta qué hora estarás, amigo Sots? Tengo en este stream, imagino, es corto. Tres habilidades. Sí, este stream es corto, efectivamente. Estaré un ratito más, ¿no? Interrumpe los cambios, parece. No, me regresé. En realidad me regresé porque quería ver si justamente aquí me está tomando estas habilidades. Si se dan cuenta, no me cargó. No me cargó lo que apliqué antes de los libritos, ¿ven? O sea, no me lo tomó. Está como antes de eso, ¿no? Digamos como que es una copia de lo que tenía. Teníamos que a lo mejor tener esto desde antes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Te invito a que veas el nuevo video de hoy en el canal de YouTube https://www.youtube.com. Está triste el Minisot porque lo sacaron de la alberca. Bueno, entonces vamos a convertirlo. 49. Ok, entonces vamos a movilizar. Ya. Vamos a ver qué onda con esta movilización, ¿no? Ok, llegó a 49. Afirmativo. Aquí tenemos esta edición de especialización, bla, bla, bla. Vamos a ver de qué va. Ahí está. Ok. Aquí está el pentágono de la tripulación. Ahí están los puntos. Ya aquí los aplicó, digamos, como de manera inteligente a lo que se supone esto. Pero a ver, ¿para qué voy a querer 10 puntos en el Smooth Driver? O sea, ¿por qué me conviene el Smooth Driver? Ah, o sea, me hace más pequeña la retícula. Ok. Pero a lo mejor yo quisiera en mi tanque, por mi estilo de juego, en el KB1, algún otro tipo de cosas. Puedo editarlos. Eso está chingón. Nombres y apariencia de la tripulación. Eso aparece, ¿no? Eso aparece, ¿no? Por lo menos, si yo me regreso aquí, to crew selection, dismiss, to crew training, send to barracks, que dice increase eficiencia, send, enviar las barracas, tengo el entrenamiento acelerado, pero no veo dónde pueda yo, tu personal file, aquí, ok, personal file, edit name. O sea, Capitop, o sea, porque me dice que puedo editar el name, pero no le puedo poner el name
que yo quiero o qué? Platón. Platón. Me gusta que sea Dimitri, ¿no? A ver, Denis, Dimitri. Ahí está. Ay, no, Capustín. Vamos a poner ahí cambió el nombre, pero no le puedo poner nada diferente, ¿no? O sea, a ver, aquí que veo. Sí le puedo poner es muy estas. Confuso. El nuevo sistema no es tan parecido al de Warships, not like this. No es tan parecido al de Warships. A ver, pero entonces sí puedo cambiarle aquí la skin, chingón. O sea, vamos a ver. Vamos a ponerle al Tomatiu, ven aquí, aplicar Tomatiu y entonces, ok, ahora tengo a Tomatiu. Okay. Por cierto, el Istresa es como los italianos su autocargador normal. Es como los italianos, pero tiene una pequeña variación en su sistema de carga. Digamos que tu último tiro es el que se carga más rápido. A diferencia de los italianos, que tu último tiro, o sea, es el que se carga más lento. El primero que disparas es el más rápido. O sea, tarda 8 segundos, el que sigue 10, el que sigue 12, y así, ¿no? En cambio, en este, ¿no? El primer, digamos, el que disparas primero tarda 12, el que sigue tarda 8, y el que sigue le tarda, no sé, 6, por decir algo, ¿no? Ok, a ver, entendamos. Train for a vehículo. A ver, aquí estamos viendo en esta interfaz que tengo 7 puntitos. ¿Qué quiere decir? Ah, que es lo que tenemos acá. Ok. Todo bien. Buenas, ¿qué onda, Volcano? ¿Cómo estamos? Mejor espero el Bisonte XD. No, el IS-3 es muy bueno, ¿eh? Al contrario, ¿eh? El IS-3 tiene eso, pero honestamente, el Bisonte también me gusta. Los dos. Yo deseo así. El IS-3 como... Miren, ya tengo el Renegade. Lo compré ahora que salió en el calendario. Era un tanque que tenía muchas ganas de tener. Ya tengo ahí el Renegade. Me falta el IS-3, que es otro de los tanques que deseo tener. Y listo, ¿no? Ok. Crew Skills. ¿Qué onda con Crew Skills? Tu Skills. Ahí veo. Recuerden que son tanques para combate cercano, ¿eh? No son snipers, ninguno de los dos, ¿eh? Pero todo tiene que ver con eso, ¿no? Personal fire, increase eficiencia. A ver, increase eficiencia. ¡Oh! Los abuelos tienen pirin y las abuelas. El Onigad es hermoso, yo lo saqué en la mano. Aquí le puedes subir esto, pero a ver, pero vamos a poner primero estas. Tu skills. Tengo todavía 7 puntos extras. Ok. A ver, coherencia. Yo sé que coherencia es como hermanos en armas, ¿no? Coherencia. If at least one ally vehicle of the same type is located with... O sea, si hay alguien cerca de mí en los 75 metros... el nivel de manejo del tanque va a aumentar. A ver, un segundo, que están gritando aquí, no entiendo nada. Bien, pero es que los acaban de sacar de la alberca, ya saben cómo son los niños cuando los sacan de la alberca. Ok, entonces,
tácticos, tácticos. Vamos a ver estos tácticos, training course, aims, improve your range, coherencia, performance, ok, pero... Puta, es que este es el rollo, no solo está en inglés, sino cambiaron el concepto de los nombres y entonces entender Fire Adjustment. ¿De qué sirve Fire Adjustment? Saludos, Sobs. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Saludos, mi estimado Mark Anthony. Qué milagroso. ¿Cómo estamos? Por ejemplo, entonces, esta, no, no. Fire Adjustment. Tactical, ok. Dice, cuando un target es dañado en tu... Sí, carnal. Perfecto, mi hermano. Perfecto. Which is reset. Signal range is ally communication with the vehicle right recovers extended. O sea, lo vamos a ver más por un tiempo, ¿no? No sé qué tanto me pueda valer esta, pero bueno, con 30 puntos en total puedo liberar algunas de estas siguientes talentos para estos, ¿no? Tengo 7 puntos que podría el driver. Antes reparaciones. Las habilidades eran continuas, ahora hay muchas que dependen del curso de la partida y de los demás jugadores cercanos. Exactamente, 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 ¿no? Reservas. Exactamente, tiene que ver con los otros, ¿no? Cover surveillance, o sea, por ejemplo, esta en particular, ni esta me sirve para un pesado, ¿no? Situation, brother in arms, sí. Ah, mira, coherencia y brothers in arms, nada que ver. Pero ya viene brothers in arms. Y debería tener otra en 10, smooth ride, ¿no? Y que es reparación, es la que yo tenía puesta, ¿no? Bueno. Dice, mission complete reward, bones added 3,000, gold added 2,000, fire experience added 10,000. Credits added 1,000,000, ok, no sé cuál fue la misión que hice, pero hice una misión, ya leí algo. Terrain knowledge dice, ok, steel, esto es paint trees hole, esto es para ok, y resistance. Dice, exactamente, eso es para spotters. Lima, Oscar, Sally, ¿qué onda? ¿Cómo estamos, carnal? Pero mira, por ejemplo, la duración del crystal reduce el tamaño, el daño reducido de las explosivas. Remaining and impact is decreased. Luego de mirar por una hora, 60 minutos X5 boosters de 200% experiencia por una hora. Garantizado luego de mirar por una hora y media, 90 minutos X3 de kits automáticos de reparación, botiquines grandes y extintores automáticos. Garantizado luego de mirar por 150 minutos, un día premium. Cualquiera puede tener el Sadbox. Cualquiera. Bien pensado estuve de mecánico UX de mañana también. Cualquiera puede tener el sandbox. De la tribu 2.0. Justo. Está buena, pero pierdes mucho tiempo en desbloquear esos puntos para mejorar las habilidades. Gracias por seguirnos. Bienvenido a Impacto Crítico Press-Bajo. Muy bien, Nico, gracias. Press-Bajo-Win. Press-Bajo-Win. Buenas, ¿qué onda? Press-Bajo-Win. Hola, muy buenas y gracias por seguirnos. Volcano está, mira, consigue? Muy fácil. Aquí les pongo el link. Mira, ahí te pongo el link. Muy fácil. Vienes a esta página, que es la de World Tanks, que les acabo de poner. Sí, ahí está. Sí, y hasta abajo. ¿Qué onda? Muchísimas gracias, Don Sobs. Y aquí comenzar la prueba, o le das para que empiece a agregarse a tu centro de juegos y se empiece a descargar, ¿no? Ahí. Ah, dos más. Tengo tres. Coherencia. Dice Position Reparación. Gun Dispersion. Esta está buena. Gun Dispersion. Vientos, pero ahí ya gasté. Efenberg, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Tanque trucho, qué hongo. Controlled impact, o sea, es que
debería de concentrarme sobre estas para tener la gran mayoría. Vamos a ver si así me funciona. Vamos a salvar. Ok. Ahora dice que puedo mejorar, ¿no? Incrementar la eficiencia, ¿sí? Hasta 49 con los libros. Hola, la guión bajo Turquís y bienvenido o bienvenida al canal. ¿Qué onda, la Turquís? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, Nana Mao? Todo bien, mi hermano. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Vamos a ver qué ondita está. Esto está... pues complicado, ¿no? De ir entendiendo, esa es la verdad, ¿no? Por eso hoy quiero hacer dos streams, ¿no? Puedes agregar tripulación al comandante abajo, entrenadores. Efectivamente, ¿no? Pero todavía no llegamos ahí, quiero ir un poquito. Un poquito, entrenadores lentos. Ah, buenísimo, pues provechito. Quiero ir como entendiendo de qué va este show, ¿no? Es decir, que me falta mucho, mucho por entender, la neta, ¿no? Entonces, con esto apenas lo subo. Vamos a aplicarle este libro. Ahí obtuve el 50%. Nosotros necesitaríamos llevar esta al 60%, ¿no? Para que al 80%, para que sea una tripulación perrona, ¿no? Afirmativo. Entonces vamos a darle. Yo tengo 15 más y esto me lo subiría aquí. Si yo le pongo este, lo subiría a casi hasta la que sigue, ¿no? Si yo le pongo este, wow, o sea, subo un montón más, ¿no? Entonces, vamos a ponerle este. Vamos a ver. Vamos a irnos tranquilos para entender cuánto sube uno. Aquí en el 52. Le aplicó otro, sí. Ahí llegaría. Que es demasiado, a la gente que entre nueva al juego le va a explotar el cerebro XD. Pues no, porque no van a tener que desarrollar lo que ya tenían desarrollado. A la gente nueva les va a ser pues más fácil, porque nada más tienen que aprender este, ¿no? Desaprender el otro y aprender este, ¿no? Entonces 250 más, ahí están. Vamos a ver. Estoy casi llegando a esta tripulación al 60, ¿eh? O sea, lo voy a llevar al total. Vamos a ver si podemos tener una tripulación de estas así bien, bien perronas, ¿no? Pero ya tienen que aprenderse todos los tanques y mecánicas, jajaja. Ahí está, llegué al 65, que es otro de los niveles estrella, ¿no? Es el lieutenant, teniente, ¿no? ¿Y a qué tanque le estás mejorando? Es un KB-1. Estoy mejorando un KB-1 porque quiero ir empezando a entender qué onda con ese, ¿no? Ya luego pues iremos con otros tanques a ver qué onda, ¿no? Entonces, empecé con ese, más 65, entonces hay 250, ¿no? Si se dan cuenta, nosotros ahorita, Richard, Madison, Lieutenant, Instructor Slots, miren, se agregó un slot más de esta tripulación, ¿eh? A ver, voy a aplicarle esto y vamos a ver qué es lo que nos acaba de decir. Voy a tener que abrir la universidad de Watt. No, sí, totalmente. No, entonces, miren, probar. No creo que haya muchos jugando Tier 5. Pues ya veremos, ¿no? Sí, si no, yo. Gracias por seguirnos. Me bienvenido conecto en otro lado. Crítico de Apeol-Versus. Deadpool, gracias. Gracias por seguirnos. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Obviamente esto nada más para ir probando, ¿no? Igual si no puedo probar este, tengo otros, ¿no? Que me gustaría ver. Pero aquí ya agregué o puedo agregar hasta 4 instructores, ¿no? O sea, ahí está, ¿no?
mis instructores que puedo ir viendo estos skills. Ahora tengo 17 puntos extras, los cuales podría distribuir aquí y poder sacar uno de estos talentos: Rapid, Floyd, Hello, my friend Deadpool, Se how puede are usar you? el mismo comandante Welcome. para diferentes tanques. Creo que sí. Creo que sí, porque puedes llevarte una tripulación para varios tanques, ¿entiendes? Entonces, esa torque, inteligencia, applied medicine. Thank you. La 21 nos está haciendo raid 87 viewers, gracias. ¿Qué onda, mi estimado Vergara? Distribuye Se entre la agradece. cara. Se agradece muchísimo y bienvenidos a todos por parte de nuestro gran Wow, está muy amigo, bueno el ISO. Pensé que sería malo. Oh, el IES es muy bueno. De parte de nuestro Gracias por amigo ser la Vergara luz 21, bienvenida a bienvenidos. Impacto ¿Y cómo Critical estamos? Artificial. Muy buenas, Dark Dark Digital. Tiger, Hola, hello. muy buenas y gracias por Rock, seguirnos. welcome. Bien, Gracias bienvenidos por mis seguirnos. amigos, ¿cómo Bienvenido a estamos? Impacto Bienvenidos a Critical todos. Rock 13. ¿Cómo están? Rock 13. Hola, muy buenas y gracias por seguirnos. Bienvenidos a todos de parte de nuestro amigo Vergara 21 y mi hermano. Muchísimas gracias por Raid de lujo. Estuve viendo tus videos hace rato, me parecieron Bienvenido bastante arroba ese top interesantes. arroba ese. Mark-a-guión-bajo-guión-bajo-off. Bienvenidos. Hola, muy buenas y gracias por No, seguirnos. deja ahí, deja ahí. No, 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 no. Gracias por Por seguirnos. favor, déjalo Bienvenido a ahí. Impacto Crítico. Dile a mamá que te dé los tuyos que están Mark-a-guión-bajo-guión-bajo-box. allá. Gracias por seguirnos. Bienvenido a Impacto No, no, Crítico. no. No, se GTA-700. te va a caer todo. Ahorita no, mi amor. GTA-700. Hola, Que muy no, buenas ahorita y no. gracias por seguirnos. Eso es la Sandbox Sots. Estamos en el Gracias por sandbox, así seguirnos. es. Bienvenido a Bienvenidos, Impacto ¿cómo estamos? Critical. Muchas Emanuel gracias por seguirnos. 82-1. Muchísimas Emanuel gracias. 82-1. Hola, muy buenas Sí, y llévase a gracias por mamá. seguirnos. Dile que si puede ver si tiene unos un tenme aquí, dile, se llama. Creo que sí se fue con su mamá. Bien, entonces, donde estamos en el sandbox, bienvenidos a todos mis amigos. Entonces, ahí obtuve más puntos ahí, ¿no? Obviamente. Estos puntos, obviamente, por los que acabo de meter, ¿qué me interesa? Esta coherencia, ¿no? Conseguir mi intuición, puede que sí, close combat, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero llevar es desarrollar todos a esta, ¿no? Entonces, vamos a ir subiendo poco a poco, cada uno, para que tengamos más. Estoy a un punto. A Cover and Surveillance, Los Fire invito a Adjustment, responder mi encuesta gracias de me diagonal gusta más diagonal este, y doc ahí 1 diagonal liberé, país ¿no? diagonal de diagonal y diagonal Adrenaline, 1 5 skills un Concentration. 4 de 9 que 4 rgv de 3 gf 7 z 4 b 2 fz 7 m 5 0 ocultms guión bajo qw diagonal viewform usb igual a sf guión bajo link. Entonces ahí tengo, ¿no? Y de este es Fire Spirit o Team Spirit. Dice Team Spirit is the amount of damage caused with your assistant exceeds your initial durability, que es los puntos de vida de tu tanque, ¿no? Rock, ¿qué onda? ¿Cómo Discord. estamos? Para ingresar a nuestro Discord. And the HTTPS little vehicle handle 2 diagonal increased diagonal by Discord punto 2.5, diagonal diagonal 2.5, Discord. the fixed talks of the times, hasta 7.5, ok, well training, ok, pero la otra, ¿qué es lo Hola, que hace? buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo Hola, estamos? Ciro ZZ y Sirocho, bienvenido ¿cómo o estamos, mi bienvenida al hermano? canal. Muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo va? Dice, sí, el tamaño del daño excede la durabilidad inicial. También incremento Fire Spirit o Team Spirit. Bueno, de momento me gusta Fighting Gracias por Spirit. seguirnos. Vamos a Bienvenido poner a The Impacto Boot. Crítico de guión bajo bot guión bajo. The Boot, ¿cómo De guión estamos? bajo Muy bot guión buenas, ¿cómo bajo. estamos? Gracias por Hola, muy seguirnos. buenas y gracias por seguirnos. De veras que veo bien complicada ir desarrollando ahora. No, no, nomás no me lo quiero imaginar en mis tanques, caray, o sea, por ejemplo, o sea, tengo 358 tanques,
358 tanques, ¿no? O sea, de, solamente de Tier 5 tengo 26. ¿Sí? Ok, sí, tengo algunos premios, ¿no? De los Tier 10, 68, ¿no? Y me falta el 279 y los de Clan Wars, ¿no? Pero, este, de veras, es un simple y sencillo KB1. Un KB1. Ya estoy aquí cagándole. Este, a la salida. Entonces yo puedo seleccionar aquí alguno para mi KB1, ¿no? Ya tengo aquí una habilidad increíble. Vamos a ver cómo se desarrolla este así como está. Ah, no lo puedo llevar sin... O sea... Es que no puedo ir a la batalla, a chinga. Te van a salir canas poniendo habilidades. No, pues me voy a hacer, o sea, voy a ver aquí a mis nietos crecer, carnal. O sea, mi hijo va a ir a la universidad, a tener y casarse, tener hijos, y voy a seguir poniendo tripulaciones, ¿no? Para que mis nietos jueguen. La mejor artillería para ti, ¿cuál es? La GW100. En general. ¿Qué onda, Mr. Jeffrey? Ahora, tengo una encuesta ahí que les acabo de poner, la cual de verdad sí. Hola, me gustaría que y bienvenido o bienvenida al canal. Me gustaría que este pudieran ayudarme a contestar, ¿sí? Este, por aquí tengo el enlace. Ahí está el enlace. Ya llegué, señor guapo. ¿Por qué quiero ver? ¿Le dijiste a mi mamá que ese es el termi aquí que estaba buscando? Es Enrique. Dile a tu mamá que es un termi aquí que ella estaba buscando. Ándale, llévaselo. Bueno, tú le vas a explicar a mamá. Dile, dije a mi papá que este es el termi aquí que buscabas. Y vas a ver que vas a ver. Se llama Tenme aquí. No sé por qué Twitch me desvinculó mi cuenta de What. Es un bug, ¿eh? Vuelve a vincular, mi hermano. A ver qué es lo que pasa. Ocho, gracias por el host, mi hermano. Muchísimas gracias. Se agradece un montón. Entonces estábamos viendo a esta tripulación. Pero ya quedó todo. Ya. No sé por qué motivo lo hace. Se le fue a decir que es un Tenme aquí. Eso es lo otro tipo de cosas que quiero saber. O sea, entre las preguntas que yo les puse ahí, o sea, ¿ustedes creen que la tripulación 1.0, que digamos que así se llama? Qué malo es el SOS. me manché, ¿verdad? No funciona. No, coman, señorita, voy. Al rato voy. Yo quiero un Tenme aquí. El Ergon Sánchez, ¿verdad? Un Tenme aquí, exactamente. O sea, por manchado, ¿no? ¿Qué tal, Sobs? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, mi hermano? Aquí tratando de dilucidar esta tripulación 2.0, ¿no? Este de mi KB1. Vamos a ponerle un recruit. Vamos a ver a quién Gianluca. No, Chen Long. No, tengo otros que quisiera ponerle al KB1 en particular, ¿no? Lo fácil es poner hermanos de armas y bombilla para todos y dejar el sistema que hay ahora. Pero Mr. Jeffrey, ¿tú crees que el problema nada más es estar haciendo todo esto por hermanos en armas y el detección de sonido, ¿no? Y digamos que el sexto sentido. O sea, una de las preguntas que les pongo ahí es, en los nuevos jugadores. ¿Creen que el sistema que tenemos sirve? ¿Está bien? O sea, que no tiene un problema. O sea, a ver, entonces vamos a ponerle a este que es un bien X. Deberían poner sexto sentido y nada más ya armado. Lo demás no. Uno para
tácticas, situación, body nice, final adjustments. Ya bien, no. El sistema actual es entrenar para todos las mismas habilidades y ya XD. Aquí puedo que tenga Brother in Arms. Y entonces, ahí. Ahí. Tengan en cuenta que esto solo es una prueba. Justo, es una prueba. Eso es muy cierto. Es una prueba, pero de nosotros depende que esta prueba nos vaya a funcionar. O sea, de nada sirve que nos pongan, miren, esto es lo que les propongo, si nosotros, nadie dice nada, ¿no? Además, el hecho de desarrollar todos los módulos de un tanque no sufren realmente por las habilidades. Y mal hecho, ¿no? Porque realmente las habilidades son, yo creo que hasta más importantes que los módulos del tanque. Luego puedes dejarlos atrás, ¿no? En dos juegos ya saqué el arma de 400 de alfa en el IS, amigos subs. Excelente, ¿no? Así es, ahí tengo una encuesta. ¿Por qué no me la pone? Ahí está. Estaba prendido el Roblox, mi Fer. El Roblox. Vamos a reclutar a uno más. Vamos a ponerle a dos. Ah, miren, y Staff Structures. Y tengo los Elite, ¿no? Los Elite los voy a Valuable. Estos los voy a dejar para otro tanque que probemos, ¿no? Vamos, estoy poniendo los más X. Es la verdad, ¿no? Vamos a poner a... ¿Cuántos tengo? 39 de estos, 57 de estos. Bueno, pues pongamos uno de estos también, sí. Gunnery Maintains Tactics. Del 79 que estaba en dos juegos subió al 106. Vi un video donde ponían tantas habilidades de camuflaje y detección que terminaba casi indetectable y detectaba a todos hasta atrás de arbustos a muchísima distancia. Claro, 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 o sea, puedes bustear, ¿no? Y otras opciones. Claro, ¿no? O sea, táctica, coherencia, brother, o sea, puedo ponerle doble de este, ¿no? Entonces vamos a ver. Esas cosas igual se nerfean si está roto, es una prueba. Exactamente. Y con eso pues vamos a detectar qué tal. Uy, 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 ahí tenemos tu personal file. Este, ok, Rodin Foaming. Tenemos dos del Rodin Foaming, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó esta tripulación? Pues ahí, ¿no? Tu skills increase. Bien, bien, bien. Esto fue poner un solo tripulante para dos o tres vehículos. Va a ser una locura, para mí está bien como está y si quieren les compro lo de hermanos y bombilla. Es una locura, efectivamente, ¿no? Es una locura. El canal del juego Tokyo Xanadu X para Steam, para participar debe suscribirse con Amazon Prime o comprarlo con su tarjeta Visa. Ya sé por qué no puedo jugar con este, dice, not available for testing. Puta, o sea, esto de leer es bien importante, señores, ¿eh? Eso se puede hacer liberando todas las tripulaciones. Por cierto, ¿viste la inauguración de los Juegos Olímpicos? Sí, sí, sí la vi. Qué idiota, estoy aquí entrenando una tripulación que nada que ver para nunca, ¿eh? Ah. Bueno, ya lo entrenamos, ya ni pedo. Tres pesados rusos, cada tripu sirve para otros tres tanques, es muy caótico, XD. Exactamente, ¿no? El primer fallo. Claro, ¿no? O sea, no puedo probarlos en los tanques, tengo que tener acá los tanques super perrones para hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué onda con otra tripulación que de verdad tengo bien perrona, ¿no? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco habilidades y desarrollando la sexta habilidad en firefighting, ¿no? O sea, ahí tengo mi tripulación bien perrona, ¿no? Con mi super conqueror. Que intentaron apagar la antorcha olímpica con una pistola de agua. Jajajaja, manchados. Sí, sí, sí. Pues ya sabes, ¿no? Que la gente se quejó mucho allá porque cómo iban a venir de otros países, ¿no? Del 1.0 para poder pasarla a la 2 horas 0 minutos.
Sí, depende de eso, ¿no? De la tripulación de la 1 a la 2. Prefiero la 1.0. Es que, miren, según mi perspectiva, sí hay problemas en la 1.0. Sí los hay, ¿no? O sea, vamos a convertir esta tripulación para probarla, ¿no? Siento hasta gacho convertir mis tripulaciones, no sé por qué, ¿no? Pero Mobilize increase. O sea, fíjate, tengo casi 6 habilidades y llega apenas a nivel 80. Eso no me parece. Yo creo que debería de tener ya. ¿Y por qué no dejar bombilla en la 1:00? O sea, no entiendo. Aquí, según esto, esta tripulación debería estarme llegando a nivel 85. O sea, 6 habilidades. O sea, a ver, ¿dónde está mi 140? Que ese sí sé que estoy seguro que tengo 7 habilidades. No puede ser, o sea. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 habilidades, 7 habilidades. Estoy desarrollando la séptima habilidad en este. Y no llega al 85%, no puedo otra creerlo. Cosa es complicada para la 2.0, V. Es que como alguien dijo, en la tripulación actual puedes entrenar todo y te ayuda un poco en todo. Y en la 2:00 te puedes concentrar en algo en específico. Por ejemplo, daño. Los hay en el hecho de que una misma línea va variando la cantidad de tripulantes, pero eso se puede arreglar poniendo a todos los tripulantes de una rama la misma cantidad de tripulantes. Puede ser, justamente ese rollo, ¿no? A ver, permítanme un segundo, mis amigos. Permítanme. 000. Hola, muy buenas y gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos, bienvenido a Impacto Crítico, ella no te ama 000. Ya estamos, entonces. Muchísimas gracias por seguirnos. Bienvenido. Ella no te ama. Ni nunca lo te amó. Está regañando su domadora. No, hombre, que fuera mi domadora, carnal. Para nada. Fue aquí que me estaban pidiendo alguna cosa. De verdad, no. Tienes muchas habilidades y mucho por ciento pasas a la nueva tripu y te queda una tripu medio pelo. Parece que lo hicieron para que la gente tenga que jugar muchísimas horas para volver a tener algo decente. Odio Procoro, cae en un pesado. En vez de cambiar los fallos, se lien a hacer un sistema nuevo que está de abalanceado. O sea, esto ya me acaba de dejar, o sea, con el ojo cuadrado. Te lo juro que sí, carnal. O sea, de verdad, yo he jugado con mis tanques un montón de horas, ¿no? Vamos a ver esta tripulación. ¿Dónde está? Y Just Clamp Crew 2.0 Boosters. Thanks for the drops arroba impacto crítico. Yo cada buenísimo, vez buenísimo. Me pone a temblar las piernas, Don Cortés, payaso. ¿Qué Don onda ese corrupto? Un montón de horas, Nacha. Montón. Y me pensaron en el competitivo porque para un jugador competitivo ahora que pasa que tendrá que tener dos tripus para un mismo tanque. Y Just Clamp Crew 2.0 Boosters. Thanks for the drops arroba impacto crítico. Ahora, no, pues gracias a ustedes. Vas a tener que jugarlos muchísimas horas más XD. Mejor deberían mejor el matchmaking. Los drops son para el sandbox. Como Tier 6S juegan contra Tier 8S. Bueno, entonces, ¿dónde demonios está mi tripulación del Tito 5, ¿no? Del E5. Con mis 130 milímetros no penetran un defender. Arroba Nico-81Y no son para el juego principal. O sea, la tripulación está en las barracas. Todo bien, mi hermano. Vamos a ir. Reservist are crew members.
¿Dónde está Select Reservistas? O sea, como está en las barracas, toma otra habilidad. Las estadísticas del tanque siguen siendo las mismas e incluso te sobran puntos, por lo que no pienso que no se pierde el progreso y se puede mejorar aún más. El TS está dañado. ¿Qué pasa? Volcano no, ¿eh? Bueno, que yo sepa, no, ¿eh? Serán en competitivo, pero sí en random, entonces si quieres jugar competitivo tendrás que tener dos tripulaciones. Es exactamente, ¿no? Para que se jueguen diferentes. Esta de acá. Light. Vean, un montón de mis tripulaciones se fueron a las barracas y bueno, ahí seleccionarnos ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. 80 puntos obtengo con esta tripulación. O sea, una tripulación de verdad también con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habilidades. Se nos va a borrar la raya subiendo tripulaciones by Voltump. Una para random y otra para competitivo, por lo que es doble gendeo para los que nos gusta jugar torneos, el rivals, etc. Miren, justamente este es el rollo, ¿no? La tripulación 2.0 está diseñada para balancear las tripulaciones, pero en lugar de eso todo el trabajo tedioso para que tengas que hacer funcionarla te llevará un tiempo entenderla y quizá para algunas personas solo usaran las plantillas que da el mismo juego, pero eso no dejará muy eficiente el tanque. Wargaming quiere que animemos a la gente a usarla, pero en lo personal no estoy de acuerdo a este cambio. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, mi estimado Sirocho. Mira, llevo una hora aquí tratando de entender y ver qué onda con esta. Una hora y no he avanzado en dos tanques. Y estoy viendo que una tripulación que tengo con 100 habilidades, o sea, no, yo no voy a animarlos a usar algo que no creo que sea funcional, definitivamente no. Por eso tengo la encuesta, para que y ya lo dije, cada minuto entiendo menos, me estoy haciendo más pelotas, ¿no? Ok, hay que seguir leyendo, yo sé que no es de un día, pero son horas nalga que hay que volver a invertir. No, eso, y ya lo he dicho, ¿no? Esas plantillas de, pues ya así como al chingadazo aquí, como le doy continuar, y pues la que sea, ¿no? 80% una tripulación de esa cantidad de habilidades, no estoy de acuerdo. Yo ya tengo una tripulación bien competitiva en ese tanque, ¿no? Y ahora con el 80%, pues bueno, debería de estar en el máximo, ¿no? Vamos a movilizarla ya. Ya estamos aquí enchilados con este. Ahí está. Únete, ¿no?, a nuestra comunidad de Discord de Pegasus Gamer House. Todos los juegos HTTPS. Yo por eso acabo de poner esta encuesta, esta encuesta, ¿no? O sea, porque... El arma de 400 en el ISO, el de 250 de Alpha. No, el de 400. Depende también tu jugabilidad y eso, ¿no? Wargaming va a tener que hacer un video de 8 horas explicando cada cosa XD. Algo así, mi hermano, ¿no? Algo así de más de horas, ¿no? Tengo... Vamos a ver las habilidades. Si no quieren este cambio, háganlo saber en todas las plataformas y de todas las formas posibles. Hay que... por lo menos así como está ahorita el cambio. O sea... De verdad, sí necesito ver más porque este... ...9 a quedarse campeando con el arma de 400. Este... Y con esa arma puedes dañar bastante bien, ¿eh? Gracias por seguirnos. Bienvenido a Impacto Crítico, Andrews. Andrews, hello. How are you? Andrews, ¿qué onda, brother? ¿Cómo estamos? Este... No, por ejemplo, esto que me seleccionó por acá, ¿no? Tactical Training, Fire Repairs, Concealment, o sea, Concealment. Concealment en el pesado, ¿por qué me va a poner
camuflaje, 10 puntos en el pesado, no entiendo. O sea, alguien que dice ahí va y... Just Clamp Crew 2.0 Boosters. Vientos, vientos. Impacto crítico. Buenísimo, buenísimo, mis hermanos. Este lo voy a editar porque, o sea, obviamente no le voy a poner 10 puntos. Es para campear XD. Claro, no le voy a poner eso, ¿no? Smooth ride, clutch braking, controlling impact, need for speed, o sea, y tengo. Gracias por seguirnos, bienvenido a Impacto Crítico 1, Justas Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Just claim it, Proyecto 46. Thanks for drops. Thanks for the drops, @impacto. Excelente, welcome, bienvenidos y gracias a ustedes por esta fire adjustment, ¿no? O sea. Aún no me llega. Este como que tampoco, coherencia, ¿no? Yo le pondría 10 puntos a coherencia y entonces tendría esto, ¿no? O sea, reiniciar. Sí, tienen que reiniciar y esta habilidad, pero, o sea, 10 a la, al concealment. Actualización, aquí uno sale perdiendo todo. Ojo, algunas cosas como las conocemos no funcionan igual. Hay que leer qué hace y ver el mini video de la claro, habilidad. Claro, ¿no? Pero a ver, concealment, o sea, ese es el camuflaje, sí o sí, ¿no? Entonces, es para un vehículo estacionario o en movimiento, digamos. Esta en particular no es para eso, ¿no? O sea, no funciona. Es que sos campero, por eso te la puso ahí, capa. Ahora resulta que Wargaming me conoce mejor, ¿verdad? Dice, es que este con ese tanque seguramente lo que va a hacer es detrás de un arbustito y este no me se queda esperando, ¿no? Porque el E5 para eso es. El E5 es, o sea, eso es a lo que me digo, o sea, la plantilla esa nada que ver, carnal, nada que ver, ¿no? Nada que ver, pero bueno, vamos a ver si le entreno Crewbooks. Vamos al Crewbooks. Ya no puedo entrenarla con Crewbooks, ¿qué creen? Hasta el nivel 80. Pero podemos hacerlo con experiencia libre, ¿verdad? 266 para llegar a la siguiente, habilidad, al siguiente punto. Bueno, si yo tengo el oro, si yo tengo la experiencia libre, lo puedo hacer, pero cuando está 1 a 25 el oro y el oro, por ejemplo, ¿cuánto sale? No sé, en 1000 de oro en el juego ahorita para México, a ver. Unas horas registradas, otras 134,000 horas atrás de arbustos y tiro 3 millones de árboles, jajaja, te ponen todo camuflaje en un mouse por default, LOL, not like this, capa. Creo que me voy a decantar por la de 250. 3XLUL combo. A ver, voy a decir que quiero 10,000 de oro. Son 500 pesos, 430, 10,000 de oro, ¿no? Ok, 500 pesitos que me pongo aquí para esto que es casi un tanque premium, ¿no? Ya estoy en nivel 2. Vos y yo nos podemos dar el lujo de usar oro o free XP, pero ¿y los demás? No, es exactamente, y esto es por lo que estoy diciendo esto, porque está aquí, se puede, pero 500. No consigue balancear nada, solo lo desbalancea más. Para mí los cambios buenos tienen que ser hermanos de armas y sexto sentido para todo el mundo al llegar al 100%, luego que todos los tanques cada rama tengan los mismos tripulantes, para así no tener habilidades muertas. Con esto también haría que una tripulación completa sirva para varios tanques, dado que todos los tanques tienen la misma cantidad de tripulantes, y con estos cambios estaría balanceado. Y te diré eso de que estaría balanceado, ¿eh? O sea... A ver, bueno, la verdad es que mi E5, o sea, lo quiero un montón, ¿no? Esto es de la OUS, este es japonés, ¿no? Este podría usar al Duke, pero no quiero jugar el Churchill 3. Podríamos usar al Duke, pero no los quiero usar aquí el Duke.
Tank, Tank Morgan. Vamos a usar a este. Gunnery. Gunnery. Vulnerability. Position close combat. A mí me quedan tripulantes tirados cuando cambio de uno de 6 tripulantes a uno de 5 o 4 y se quedan en el cuartel aburridos XD. No, seguro sí. Seguro sí, se quedan más que aburridos, mi hermano. O sea, voy a poner uno de esos y vamos a poner a estos que tengo, pues, un montón, ¿no? Este, Gunnery, quiero hacer preparation pod. Dice que, dice, la dispersión del vehículo disminuye después de 3 segundos. Comparto que todos los tripulantes traigan el sexto sentido activado. Eso ayudaría a jugadores novatos a percatarse que los van a atacar, pero lo de hermanos de armas ya puede seguirse farmeando con experiencia. La otra cosa que favorece a los nuevos es que no van a necesitar muchas tripulaciones para todos los tanques. Arroba Lima Oscar Charlie, y no solo los tripulantes sino también la XP que hiciste con ellos. No, ahí me está dando más 2 puntos a esto, ¿no? Y este, vamos a ver, ya vamos a ponerle Indiana Sox Jones. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, mi querido Danny? ¿Qué onda? O sea, y ya lo dijiste, o sea, creo que esto te funciona si puedes gastar oro y experiencia libre, pero si no puedes gastar oro y experiencia libre. O sea, aquí porque si te dan un montón para probarlo, ok, bueno, está chido, ¿no? Así puedes probarlo, ¿a qué llegarías? Pero así, digamos, como gracias que en tiempo real. Impacto crítico Teflon-Don-2020. Teflon-Don-2020. Hola, muy buenas y gracias. ¿Cómo estamos? Bienvenido y muchísimas gracias por seguirme. No, ¿qué onda? Por los drops en vez de quedarse todo el stream. Y este es un stream corto, ¿eh? O sea, voy a hacer otro stream más tarde, ¿no? Porque tengo que ir a comer, ¿no? Este, de verdad, o sea, okay. Vamos a ver, este. De igual manera deberían quedarse y de paso ir a besuquearse al taco. Incrementa 2.0 Kensumables. 2 millones de experiencia para un nivel más, ¿eh? ¿Por qué no? Somos los que aparecemos a las 1 a.m. y nos quedamos hasta el final XD. Para mí los tier bajos tendrían que tener menos habilidades, pero que se adapten a los roles para que los nuevos vaya entendiendo. Únete a nuestro nuevo canal de juegos de terror https://www.youtube.com/channel/ukaufs-semchq2kpwqq. A su máquina esos hacks. Lo que estoy de acuerdo. GTA, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Antes vienen al 100%, cosa que en la 1 hora 0 minutos tenías que pasar por dolor de huevos para llegar al 100%. Totalmente GTA. Totalmente, este, totalmente, mi estimado, este, GTA allá 700, ¿no? Tenerlos sexto sentido y el de la artillería por default, esto me parece también. Mira bien chingón. El sistema de 2.0 y el de 1.0 en un momento sacamos las mejoras de la 1 hora 0 minutos necesarias y los errores de la 2 hora 0 minutos. No entiendo por qué WG no lo ve. O contratan becarios con 2 de IQ, no me lo explico. Te vas a dormir porque te pegó un madrazo XD. Vi uno que se armó un ligero tier 10 con casi 70 de camuflaje, carita riéndose. Claro, claro. Todo ebrio ayuda banda. Uy, ese Dani. Imagínate el manteconchas con esa tripulación. Saludes eso. El manteconcha, ¿te imaginas el DBR, güey, que tenga un chingo de camuflaje, un chingo de visión y de detección, o sea, además de que rapidísimo, no invisible. Propio juego. No, mira, yo creo que no va por ahí el rollo, ¿no?
Yo creo que no debe de ir por ahí el rollo. Yo, o sea, yo me pongo en una perspectiva, digamos que yo fuera de la parte de los que trabajan ahí, ¿no? Una hora rock para entrar a batalla, me jodo, ¿eh? Miren, lo que sí queda claro es esto. Si a ustedes les parece bien con lo que vamos a ver durante estos días, esto, pues eso. Cuando llegue la encuesta, estén a favor, chingón. Pero los que no, digan claramente, y hay que ponerlo por todos lados, que no nos gustó, que no queremos. Pero no juegan al juego. Hola, Sox. No, y tienen gente para esto. ¿Qué onda, mi estimado Agustín? ¿Qué hay? Un rato Blitz, fue bueno haberlo pasado un buen rato aquí. Tres. Gracias, mi estimado GTA. Te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a saludar a la banda. Ya saben, tenemos los drops activados y pueden írselos ganando. Yo voy a estar por el momento unos 15 minutos más esperando aquí a ver esto. Termino este stream y estaremos más al rato otra vez. Voy a ir a comer y regreso, ¿eh? Viendo la tribu nueva y de qué va la tribu nueva, ¿no? O sea, ya vi la interacción, me han explicado, etcétera, ¿no? Pero no está tan fácil, ¿no? O sea, si yo veo las horas, hay cosas que yo ya estoy apuntando de las cosas que no me gustan. Primero, no estoy en contra de que se implementen nuevas cosas en el juego, pero eso sí, que la comunidad tenga más peso en algunas cosillas. Bueno, pon tú que eso, ¿no? Pero que se implementen cosas que sí nos funcionen bien, ¿no? De alguna manera, si me llama chinga. Órale. Me suena el teléfono. Sí, yo tengo un teléfono. Sí. Bueno. Te está marcando el Nico. Au. Me están marcando, güey. Nico, ya te dije que los besos son más tarde. Tranquilo, carnal, tranquilo. En el WoW, en el LoL, en el Valorant, en casi todos los juegos, los desarrolladores tienen muchas horas jugadas a ese juego. No, aquí también por eso tienen sus testers, ¿no? Tienen sus testers, ¿no? O sea, aquí venía al canal uno que es un tester. Le va a costar mucho entender. Yo no entiendo por qué no miraron las posibles configuraciones antes del sandbox. Ninguno miró que los bonus de camo y detección eran tremendos antes de hacer que la gente los testee. Los besos en privado, güey, no le digas a la bandera. No, sí, claro que lo pusieron, pero ¿cuánto te va a costar llegar a esos bonus? Lo van a tener el 10% de jugadores del servidor. O sea, el resto de los mortales como nosotros no vamos a tener esa cantidad de camos. O sea, no, ¿entiendes? Para eso está el sandbox. Y justamente ahí estoy, ¿no? Y no me manda a la batalla. 5 minutos aquí esperando a que lance la batalla. Prefería que dejen la tripulación como esta. Es mejor y es más sencilla de aprender. Otra vez ventaja para los mejores. 152 jugadores. 156 jugadores. Igual que el turbo de bonos. O sea, en este momento es imposible jugarle. O sea, con 156 jugadores. Vamos a ver. Si me lanza así de pura pinche suerte, ¿no? Aunque me manden con bots. Con toda la chicha llega a 1054 de camo, es demasiado, y la visión ni te cuento. Se vienen los cacks, por tanto, pro. 1054 de camo, güey, o sea. ¿Qué onda, Strigon? ¿Cómo estamos? Claro. Todos vivimos de jugar WoT. Vergara, no puedo jugar con 180 jugadores. Arroba Testrigon, te puedo pedir un consejo pro de los pros. Ahora los clanes top como Fame van a ir volando, dado que tienen todas las habilidades desde hace años. Va a ser hacer el cambio y pan full mejorada la tripulación. Ese 1K de camo no lo tiene ni Obama. Como juego elis con el arma de 250 o de 400.
@testribon. Algunos tenemos que trabajar, eso impide que juegue 200 horas y consigo ventajas. Yo no pude jugar con 320 jugadores. Uf. Pudo asterisco. Después hay otra habilidad Q, se llama Close Combat Q, te mejorar las stats del tanque X, el chief es un esconqueror. La cantidad de DPM que tiene, ¿no? Me imagino. Sí. 6 segundos está disparando, 5, ¿no? Pero ambos son viables. Me gusta más la flexibilidad del 250. A mí también está mejor el 250, a mi opinión. Bueno, a mí me ha gustado mucho el de 400, la verdad, ¿eh? O sea... Sotzai le mandé un código para sorteo. Gracias, mi hermano. Pues eso. Vamos. Mínimo estas trip un año a esperar. Mínimo. Mientras estamos aquí esperando, señores, vamos a lanzar eso. Un sorteito, un código para un juego en Steam. ¿Qué les parece? Hay que ponerle SOTS para participar, eso es todo. Todos, everybody, everyone can join. So, it's a Steam game. Hay que ponerle SOTS para participar, eso es todo. Eso sí, necesitamos que el 80%. Besos en el Anastasio Rafa. SOTS. Vamos a lavar la ropa mientras entra luego los besos. Claro, o sea, porque. SOTS. Porque qué onda, o sea... En juegos como Counter, el que juega 1,000,000 de horas tiene la misma pistola 9 milímetros que el que juega un sábado después de trabajar, solo tiene práctica como ventaja. Acá el que más tiempo tiene libre tiene ventaja de habilidades en el tanque. Sots. Más chescaque. Sots. Ya lleva 3 minutos. Póngale SOTS para participar. Es un juego gratis de stream. Más bien, es un juego que puede tener un valor de $60 aproximadamente o menor. Es un juego sorpresa. Pero es un código que les doy gratis a través de mis patrocinadores. Para ustedes, no importa si están en Europa, si están en cualquier lugar, ¿no? Participen. Se lo pueden ganar. It's a free this giveaway. I'm not charging anything. So, get in, participate on this giveaway, please. Buenas, ¿qué onda? ¿Cómo estamos, IDQ? Tongo. Te invito a que veas el nuevo video de hoy en el canal de YouTube https://www.youtube.com/c/impacto-critico-video. Estoy por llegar a los 5 minutos otra vez, ¿eh? Ya 10 minutos aquí esperando, ¿eh? ¿Qué pasa? No, o sea, no hay gente para jugar ahorita. Pónganle SOTS para participar, mis hermanos. En el segundo server. Yo ya hubiera tirado el stream con esa espera. Vaya paciencia. No, pues quiero jugar este desmadre. ¿No? LOL. Ya, ahí ya salió. Try again. ¿Quién necesita personal para las Clan Wars? Try again later, puta madre. O sea, ¿cómo puedo probar cómo quedó, güey? Me lo dejo así a la imaginación. 159 personas. Para todos los viewers, si no participan, no va a haber más sorteo de juego para Steam. Así arroba que, por favor, participen. Necesito... it's a lot of people here, please. Join to the giveaway, just with the word SOTS. Y para todos, ya saben, únanse a la participación, pongan SOTS para unirse automáticamente. Hay 7 minutos para que salga, así que
Póngale. Subs. Subs. ¿Puedo meter a mi hermano Wii? Puedes meter a tu hermano, carnal, claro que sí. Es que quiero participar en mapa global, pero mi clan es muy pequeño. Alfredo Wom, pues creo que puedes buscar, todavía hay muchísimos, ¿no? Yo te recomiendo, por ejemplo, Toasty de Enusi. Estaba reclutando gente, lo último que me enteré. ¿Cómo puede ser posible que venga uno a probar y nada? A ver, ¿qué otra cosa podemos ver aquí? Bueno, está chido, puedo llevarme esta tripulación a jugar otro tanque, ¿no? O sea, pero, o sea, tengo tripulaciones en todos estos tanques, esa es la cosa, ¿no? ¿Para qué voy a querer yo ponerle a otro? ¿No? Se llama Toasty el clan, en UCI. Vamos, señores, vamos a participar. Estamos de verdad muy 20 de 110 personas. Yo me voy en 5 minutos, señores. En 5 minutos cerramos el stream porque hay que empezar uno más al rato y tengo que ir a comer. Y a lo mejor no me tardo una hora comiendo, ¿verdad? Así que no se entiende nada y no lo están pudiendo probar. XD éxito Wargaming. No, 164 en cola y no hay nada. Pero para, ¿no?, que sirva la tripu para otro tanque tienes que poner oro. De eso sí. Eso sí, bueno, como en todos, ¿no? Como en todos, por ejemplo, si yo quiero entrenar mi tripulación del E5 y la quiero pasar al T57, me cuesta 800 de oro o 1000 de oro, dependiendo, ¿no? Ahora me va a costar 50 de oro menos, 750. Bueno, eso no está mal, porque además, si lo quiero regresar otra vez al tanque, ya no tengo que volver a pagar. Ya, puedo ir y venir. Eso está chido, eso me gusta, ¿no? Pero el resto, pues no está tan bueno, ¿no? 21 personas, señores, 111, please. Es gratis, ¿eh? De verdad, no les voy a cobrar. Y el juego es sorpresa. Puede llevarse un excelente juego para la plataforma de Steam, ¿eh? Y se lo puede ganar cualquiera. No solamente aquí del servidor NA, sino de Europa o de Asia, en fin. Es más, si ustedes nos ven de Blitz, también se lo pueden ganar, ¿no? No es in-game para World Tank solamente. Así que participen para que yo pueda darles más sorteos, ¿no? Estoy a 3 minutos de irme, ¿eh? No importa si vives debajo del mar. No, ni de una roca. 22, buenísimo, gracias por participar. Mínimo necesitaría yo tener 80 para lanzar este sorteo, ¿eh? 2 minutos, señores, yo creo que esto ya fue. Me da mucho coraje. Bueno, sabía que este era el empiezo nada más, ¿no? De ver qué onda, por dónde íbamos, ¿no? Pero, vean, o sea, ahí está. 2 minutos aquí. 3 intentos para jugar. Hay muy poquita gente. Posiblemente sea la hora. Vamos a intentar más tarde a ver si hay más gente en el sandbox, ¿no? Buenísimo, el Agustín. Buenísimo. Bueno, ahí nos vidrios, amigos. Ots, cuídate, provecho. Ya te vas. Buenísimo, mi hermano. Gracias. Yo todavía vamos a estar aquí unos segundos. Había más gente. Más en la tarde había más gente. 2.0 consumables. Buenísimo. De drops, arroba, impacto crítico. Bueno, 8 de la noche. Yo los voy a mandar con el taco. Y regreso en un rato, Gracias por estar aquí. Los espero más al rato. Continuamos con los drops para todos ustedes. Vamos a hacer más horitas de
de este evento, así que ustedes no se preocupen, drops hasta que alcancen su día premium asegurado. ¿Qué significa eso de que adquiere un draft para el 2.0? Que te ha llegado, has ganado un premio por estarme viendo. Has ganado un premio por estarme viendo. Gracias, La Turquís. Eso es lo que significa el sorteo, pues lo tendremos que continuar al rato, a ver si se juntan, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias, mis amigos. Vamos a iniciarle el ride para nuestro amigo el Taquito. Eso. Gracias. Vámonos. Ahí los mando. Gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Estamos viéndonos aquí. Ya saben. En el Impacto Crítico. No, creo que me voy a tener que encuerar, güey. Ey, gracias, gracias, Ots. Pongan ready, güey, pon ready para que me dé tiempo al torneo, güey. Vamos a 8, vamos a 8. Ahí los mando con un tornito. ¿Qué onda, hermanos? ¿Cómo estamos? Saludos y gracias por ese raid, pinche Sotzin, güey. Entra el TS a saludar, güey. Me van a ver, man.